Inventes, ya amaneció. ¿Qué quieres, moco? Mi mamá dijo que te lo tomes o te quita el internet. Pero si haces mi tarea, te traigo una leche con chocolate. ¿Tu tarea? Está fácil, es sobre ética. No, haz tu tarea y tómate esa cosa que te hace falta. O yo te corto el internet. ¿Entendiste, gusano? Pero te bailé. Tengo clase. Hay quienes sí nos desvelamos por hacer la tarea. Mirada que juzga, un comentario hiriente, una palabra prudente me patea en la frente. Venga, venga, muchachos. Ortiz, no se coma los mocos, por favor. Oh, no. Vamos. Venga, un poco más de energía, jóvenes. Lamento informarles que la maestra no va a poder acompañarnos el día de hoy, pero estoy aquí para darles su clase. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y eso? ¿Pelucas? ¿Podría quitarse el filtro, niña? Me llamo Sara, y la maestra de ciencias. Sarita, ya veo. No ha cambiado nada. Sí he cambiado, nada más que no me ve desde primero. Miren, no sé a qué acuerdo haya llegado usted con la otra maestra, pero ahora yo estoy a cargo y no puedo atender a 25 alumnos y a su avatar al mismo tiempo. Pues así entonces, es como yo tomo las clases. Es como me siento cómoda. Pues entonces no le voy a prestar atención hasta que no se quite el filtro. Y además, mi nombre es Pieluca, no Pelucas. Ya. Muy bien. Jóvenes, saquen la tarea, por favor. La tarea. Creo que yo soy la única que hizo la tarea, profe. Sara, no voy a lidiar con usted. Usted es un caso perdido. Usted no tiene remedio. Adiós. ¡Pinche Pelucas! ¿Por qué no puedo cerrar la sesión? No, pues no hay modo, prof. Sales hacker. Necesito mi computadora. Libérenla en este preciso momento. Mis papás ya pagaron una colegiatura. No se ponga intenso. ¿Por qué no puede dejar de meterse en problemas? Voy a ir con la coordinadora. Sara, güey, ¿por qué siempre te metes en problemas? ¡Pinche Pelucas! Me desvelé haciendo la tarea para nada. Güey, el Pelucas ya te extrañaba, hasta dijo. ¿Y su amigo la girofuno? ¿Eso les dijo? Literal, amiga. Va. ¡Eh! ¡Apaguen eso! ¡No! ¡No lo graben! ¡No! 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 ¡No graben! No. ¿Cómo se apaga esto? Ahora sí, profe. ¿A quién le decía jirafona? Ay, no, qué perros. No.
Güey, 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 no manches, mira. Mira, le hicieron meme a Sara. Se está haciendo viral. No te pases, a ver, déjame ver a mí. No. Yo ya desayuné, hija. Gracias, abuelo. ¿Esto va a ser todos los días? Hazte unos frijolitos, aunque sea. Mira a tu hijo. Lo va a reventar. ¡Míralo! No empieces, pa. Y tú le llevas el desayuno a tu hermana. Yo ya me voy. Hoy veo a mi primer clienta y después voy a ir a ver a la abogada. Sara no come desde ayer, ma. Le escribo y nomás me manda emojis feos. Mira, es un perro haciendo popó. ¡Ay, esa niña! Si la dejé en esa escuela para que no se alterara y nada más no cambia. Ay, no te preocupes, mi vida, voy a hablar con... Bueno, ya me voy. Ya, ya. ¡Déjalo abierto! Bueno, ya me voy. Es para Sara. Ay, tu madre, hijo. Siempre ha sido muy desorganizada. Mamá trabaja mucho, abuelo. Aunque sea, es desorganizada. ¿Y ahora tú? ¿Por qué tienes esa cara de perro apachurrado? Sara es un meme. Dicen que tiene cara de caballo. Pues sí. Sí la tiene. Güey, es Sara. No, güey, cuélgale. Nos va a pedir paro. Güey, si no le contesto, nos va a hackear. ¡Holi, bitch! Pinches traidoras, si yo no les hablo, me gustean, ¿verdad? Ay, X. Me suspendieron una semana y no le he dicho nada a mi mamá. Y eso que te quedaste para mejorar tus calificaciones, ¿no? Güey, no, ya, lo siento, hay que colgar. ¿Por? No más, porque nos reportaron a todos por tu pinche desmadrito. Es porque soy un meme, ¿verdad? No, güey, pero... No sé, o sea, entiende. ¿Es porque soy un meme? No, pero... Sí. Va, va. Pues les tengo noticias. Hace años ustedes son un pinche patético y predecible meme. Güey, ¿qué onda? Como que ya se puso como... Como muy intensa, ¿no? Abuelo, no es gracioso. ¿Qué te pasa? Ay, hija, hija. Oye. ¿Tú crees que soy muy prieto? No me importa. Te voy a contar algo. Dime. Cuando yo era muy nenito, no hace mucho, ¿eh? Me tropecé con una señora en el mercado. Ella se volteó y me dijo, ¡ay, qué niño tan simpático! Lástima que esté tan prietito. Yo me sentí muy mal. ¿Por qué era una lástima
que yo fuera prietito. Luego, pues ya más grande, me empezaron a decir negro, moreno, prieto. Según me lo decían para... pues para halagarme, que me lo decían con cariño, pero... pero yo sentí que me lastimaba. Hasta que un día... mi mamá me dijo... uno es como es. Jaimito me contó lo del memo. Meme, abuelo. Eso. No es lo mismo, ¿eh? Sí, sí es lo mismo, porque tú estás sufriendo por algo que no puedes cambiar. ¿Sabes cómo aprendí a quererme? No, abuelo, no sé. Un día me vi en el espejo y ahí entendí que yo era único. Que no había otro como yo en el mundo. ¿Entiendes? No hay otro como yo en el mundo. Así como no hay otra como tú en el mundo. ¿Mm? ¿Mi hijita bonita? Sí, más bien. ¿Un cafecito? Sí, negro. Ok. ¿Negra tú o qué? Muy bien, clase. Abran sus libros en la página 52. ¡Rápido! Apaguen sus aparatos, por favor. Es que también está ahí en su celular. Ahí está. Hola, profesor Peluca. Perdón. Peluca, solo pasaba para disculparme porque la vez pasada sí me pasé un poquito. ¿Hacemos las paces? ¿Y no te vas a disculpar con la clase? Chance. Después de que el virus que les mandé les borré toda la información de sus celulares. Pero por ahora, siga con su clase. Va muy bien. Para acceder a más contenido, visita quetantoestantito.mx. 19... 20... 21. 21 años. Me gusta viajar por el mundo. Soy div... apasionada. Soy apasionada. Hashtag eres lo que construyes. Sí. Es perfecta. ¿Para qué ser única? Si puedo ser muchas. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Palabras que lastiman, frases con violencia, adjetivos duros, sin tacto y sin conciencia. Son las pequeñas espinas que se clavan profundo, van destruyendo mi mundo. Y además me dicen que tanto es tantito. Además me dicen que tanto es tantito. Y además me dicen que tanto es tantito. Además me dicen que tanto es tantito. Camino por la calle esquivando la rutina y aunque me dé la vuelta se me aparece en la esquina una mirada que juzga, un comentario hiriente, una palabra imprudente que me patea en la frente. ¿Qué tanto es tantito? Y además me dice. ¿Qué tanto es tantito? Y además me dice. ¿Qué tanto es tantito? Y además me dice. ¿Qué tanto es tantito?